Métele presión. Métele presión, guapa. Pa' dentro. Que vamos en llanta, ¿eh? ¿Qué pasa, guajes? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos con bici de montaña. Vamos pa'l monte. Vamos a guindarnos bien de barro. De ahí, hija, pa' allá, guaje. Vamos para allá. Ahí va. Bueno, pues aquí vamos, en pleno entreno, después de los 101 kilómetros de ayer y dando caña. Hoy estoy cansado, me está costando un poquito, pero bueno, vamos bastante bien de todas formas, y voy a sacar entre 2 y 2 horas y media, tío, con lo cual de lujo. Y el caso es que, aunque no esté corriendo, que incluso podría correr más, es decir, podría probar más y forzar un poquito más, es que no quiero, el objetivo es mío a largo plazo, es en julio con el Val d'Aran, y no quiero forzar nada, no quiero que luego tenga más molestias durante el año y curarlo todo muy 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 bien. Y es más, este año, o sea, el año pasado, temporada 2019, en estos meses ya llevaba un buen volumen de kilómetros corriendo, pero obviamente también era porque tenía las 100 millas de Ultrafjord muy prontico. Vale, este año la programación es distinta y metemos bici a saco. Daros cuenta que aunque no pueda correr, estoy entrenando un huevo, ¿eh? Esta va a ser la segunda semana seguida que vamos a meter, pues, con un volumen de unas 14-15 horas de entrenamientos semanales, ¿eh? Que está muy bien. Y antes de estas dos, tuvimos otras dos de unas 10 horas de entrenamiento semanal. Que la verdad que está yendo todo muy muy bien. Todo esto lo cuenta por Strava, viendo las series. Madre, hoy va a ser día, tarde, mejor dicho, de Teragán a saco y de presoterapia a saco, ¿eh? Hay que recuperar estas patas. Mañana haré un paseo, pero el sábado quiero hacer un entreno fuerte, ¿no? Así que hay que recuperarse bien. Hoy por la tarde, Teragán y preso a fuego. Ese señor mayor ahí caminando sin bici en busca de la cámara, joder. Oye, me tengo que pillar una tija pija, tija pija para la VH. Ay, por cierto, igual cambiamos la VH también, en breves, lo vamos a para el año que viene ya, pero tija pija hay que ponerle, Bueno, pues mirar, en días como hoy, que ya estoy cargado, que estoy reventado, que me duelen las patas después de los entrenos y demás, y que además que mañana pues no voy a entrenar, o voy a entrenar muy suavito, ¿vale? Hoy sería el día ideal para ir al fisio y descargar, ¿vale? Hacer una descarga de patas, tal, día siguiente descansar o dar un paseín, y luego sábado dar caña a un entreno fuerte. ¿Qué pasa? Que en el día de hoy, pues no puedo ir al fisio. Y ahí es donde toda esta movida entra en juego, ¿vale? Días como hoy, días en los que estoy súper cargado, ¿vale? Y que no puedo ir al fisio. Si pudiese ir al fisio, pues ya estaba, no hacía nada más. Pero como no puedo ir al fisio, entonces hoy es el día de meterse media horita. Y venga para allá. Media horita con esto y flipas, ¿eh? Cuádriceps, gemelos, óleo, isquio. Una maravilla, ¿eh?
hasta por la planta del pie, que es por donde me, más me duele. Maravilla. Entonces meto sesión con eso, ¿vale? Que sería lo más parecido, como los dedos del, fisio ahí bien profundos. Y después de la, teragán, sería el momento de la presoterapia, ¿vale? Que esta presoterapia, como sabéis, no es mía. La teragán sí que es mía, que me la ha cedido en Fitness Digital. Y este ya me la quedo ya para mis, entrenos y demás. Pero la, preso no, la presa la, tengo que devolver. Estoy ahí en plan como alargando los días, ¿vale? De la presa vamos a hacer un vídeo. Ya que la tenemos, vamos a aprovechar para hacer un vídeo, ¿vale? Estoy alargando ahí los, días para no, devolverla, tío. Porque es una pasada, es una pasada. Es que mola mogollón, tío. Y entonces, esta es muy pequeñita. Es portátil, ¿vale? Y te pones ahí las, perneras. ¡Buah! Y es brutal. Yo todo esto lo hago de noche cuando estoy en la cama. Es decir, cuando voy para la cama, cojo, pum, teragán, a saco, pa, por todos lados, tal, media horita, una cosa así, ¿vale? Y luego pongo algo en Netflix, ¿vale? Me pillo la, presoterapia y según estoy viendo una serie, estoy ahí, me estoy apretando, soltando, apretando, ¡buah! Es una, gozada, pero una gozada, mola mogollón. De la preso haremos vídeo, ¿vale? Haremos vídeo. Luego, para los días en los que, por ejemplo, estoy cargado, estoy cansado, pero al día siguiente quiero entrenar fuerte, no meto teragán. No meto la teragán, ¿vale? Lo que meto es Compex, ¿vale? Modo recuperación post-competición, ¿vale? Meto el Compex en, post-competición y un poquito de foam roller. Y un poquito de foam roller, ya sabéis que soy muy fan, del foam roller, ¿vale? Este es concretamente, este es de Black Roll. Y entonces haría eso, ¿vale? Días cargado, pero que no entreno, esta. Días que al día siguiente entreno, esto. Y la preso, los días que entreno fuerte, al día siguiente no me gusta mucho meterla al día anterior, ¿vale? Entonces suelen ir juntos, yo suelo hacerlo junto, la teragán con la presoterapia, ¿vale? Los días que meto teragán, meto presoterapia también. Y de esa forma, pues obviamente no sustituye al, fisio, pero sí que contribuye a tu salud como deportista. Y eso mola, y a recuperaciones, y a evitar lesiones, y esas cositas. Y eso mola. Mi madre querida, como siga acumulando artilugios de estos, monto aquí en el estudio una clínica de fisio, ¿viste? Ya verás. Va a empezar a venir colegas aquí a pasarse la teragán, el Compex, la presa, ya verás. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si te gustan estos vídeos, like a saco, suscríbete ahí, suscríbete a fuego. Y nos vemos en el próximo vídeo. Trail Running a saco, un abrazo. Adiós amigos, chao.